Llegamos a Oaxaca para encontrarnos con Demián Flores unos días antes de las elecciones de 2016. El centro está tomado por los maestros que impugnan la reforma educativa. Ellos tienen sus razones, nosotros solo registramos. Sus carpas son de plástico y de colores protectores de lluvia o de ese sol que cae a plomo. Un helicóptero sobrevuela el centro de la ciudad. Nosotros estamos en el barrio de Jalatlaco. Se escuchan cohetones y motores y hélices. Ahí, Demián, en pleno uso de la generosidad que le es conocida, ha creado un espacio donde jóvenes integrantes de los pueblos originarios mexicanos y oaxaqueños se curten para nuevos derroteros. Este barrio, antiguamente, estaba poblado de curtidurías. De ahí tomó Demián Flores su nombre, la Curtiduría. Yo llegué en el 2006 justo a vivir a la ciudad y este espacio, la curtiduría, fue primero mi taller. Y cuando llegué aquí, yo intenté, el principio de la curtiduría tenía que ver con crear la primera residencia en México que no existía y poder insertar justo a Oaxaca dentro de esa red cultural internacional y permitir justo un flujo, ¿no? Pero pues a los meses que llegué, empezó el conflicto sociopolítico del 2006. Y pues la curtiduría fue un espacio que naturalmente se abrió sus puertas a una necesidad que existía ante la realidad, ¿no? Y empezamos a hacer pues proyectos que tenían que ver con lo que estábamos viviendo. Descubro a Demián Flores allá por 2006, pleno de bríos que se sacuden ante la violencia. Lleno de tinta de juventud que se compromete con el devenir de la historia. Demián lleno de aerosol que grita en las paredes de Oaxaca su ya basta, enésima vez.
Así se simbra la historia, con voz, con pies, con arte. Ellas y ellos lo saben bien. La historia no nos tiene que pasar de largo, nos dicen, y las paredes están ahí atestiguando su tesón, y la historia se repite. Pues yo crecí un poco con esa, con ese sentido social. Pues yo crecí en Juchitán, justo en un momento crucial. Venía Juchitán saliendo del movimiento de la CUCEI. Toledo había creado la Casa de la Cultura. Y pues yo crecí cobijado, digamos, por esas iniciativas. Y fue pues esa Casa de Cultura la que me acercó por primera vez a talleres de grabado, a talleres de pintura. Y pues un poco esa experiencia y lo que para mí fue la Casa de la Cultura fue lo que vino a detonar lo que es la curtiduría. La curtiduría es un proyecto social, cultural y educativo. Demián, como pintor que es y como ciudadano del mundo, es consciente de que el conocimiento abre las puertas del entendimiento, haciendo así el mundo más grande, y por eso ha traído aquí, a través de su proyecto, al que ha denominado SEACO, Clínicas de Especialización en Arte Contemporáneo, hasta este lugar, sí, hasta este lugar ha traído a grandes maestros de la plástica mexicana para formar a jóvenes pintores, grabadores, trabajadores de la imaginación. Aquí se reúnen y pintan paredes, crean, se conocen e intercambian ideas. Pues yo creo que la educación es la parte más medular y en la que peores condiciones se encuentra en todo el país. Y lo que hicimos fue crear justo una estructura, fue un plan de estudios que permitiera a los jóvenes tener una formación más pegada a las prácticas contemporáneas, ¿no? Y ahora, bueno, pues estamos cursando ya, terminando la cuarta generación. Quiere decir que son 8 años de ya tener un programa donde durante 2 años, de manera gratuita, los jóvenes entran y que, aunque con validez académica, como no es un plan estructurado, permite que los jóvenes puedan acceder, ¿no? Entonces tenemos jóvenes que vienen desde los 18, 19 años, hasta, bueno, ¿no? Tenemos un gran margen. Y esto, pues, creo que lo que ha contribuido también es que ha salido de este programa, yo creo que muchos de los jóvenes que están dentro de la escena cultural ahora, ¿no? El colectivo Bikuyuba, seguramente lo estaré pronunciando mal, puesto que el zapoteco es una lengua tonal, cualquier error en el tono podría dar un giro de tuerca a lo que queremos expresar. Está integrado por Michel Pineda Jiménez, Giovanni Miguel Jiménez y Rodrigo Vázquez, y son de Juchitán de Zaragoza, un bastión zapoteca de importancia nacional, tanto en lo creativo como en la lucha social. Nosotros estamos trabajando en Juchitán. Ajá. Estudiamos en la curtiduría, espacio en Oaxaca. Y parte de nuestro trabajo es, bueno, nuestro trabajo personal como artista, pintura, diferentes técnicas, un poco de graffiti. Cuando nosotros estábamos desarrollando nuestras inquietudes artísticas, nos acercamos a la curtiduría, nos acercamos al maestro Demián Flores, y pues nos dio esta apertura, ¿no? Nos dio esta posibilidad de venir a estudiar, y pues creyó también como en nosotros, en nuestra juventud, para poder desarrollar estas ideas. Para mí fue algo muy, muy interesante porque se salía de los esquemas de lo que era la academia, asistir. Había como más apertura para el diálogo, las charlas con los maestros que venían de fuera. Y eso fue para mí como algo importante, ¿no? Y empezamos a llevar a la práctica lo que aprendimos. A partir de ver cómo crecía la ola de violencia, cómo los niños estaban asaltando, el tejido social se estaba descomponiendo, bueno, nosotros decidimos regresar para poder empezar a trabajar cosas. Desde lo que aprendimos, como el trabajo en comunidad, las artes, y aplicarlos a nuestro lugar de origen, ¿no? Y
la dinámica es ir a las escuelas e ir a las colonias, espacios públicos, para volver a reincorporar el tejido social, ¿no? Que se acerquen los niños, sus abuelos, sus papás, y hay una convivencia con las artes y con los libros. Como en el caso del maestro de Toledo, pues desarrolló como este concepto de escultura social en donde incluyó parte de su infraestructura a la apertura del diálogo con chavos, como es el Iago, el centro fotográfico, también el maestro Demián Flores con la curtiduría. Entonces es parte también de otra manera de ver el arte, pues, ¿no? Aprendimos que para ser globales hay que ser profundamente locales, ¿no? Esa es parte también del aprendizaje que hemos tenido. Pero la curtiduría no se mueve sola. Además de Demián Flores y aquellos que le otorgan vida asistiendo para aprender, dice Rumi, el poeta místico, que la verdadera relación maestro-alumno es aquella donde no se sabe quién es cuál. Ahí están los que hacen el trabajo de administrar recursos y buscarlos. Mónica Villegas nos platica la complejidad de mantener un monstruo en su mantenimiento, pero una musa en la calidez con la que aquí se comparte y se departe. Nos cuenta la vida intestina de la curtiduría. Bueno, aquí en la curtiduría no ha sido complicado porque el espacio así es. O sea, la naturaleza del espacio es arte, es hacer, es participar, no te puedes quedar sin tocar, sin hacer nada. O sea, entras y se te ocurre hacer algo. Yo creo que a cualquiera que entra aquí, ¿no? El ambiente y el espacio te invita a hacerlo. O sea, no preguntas realmente. ¿Cómo funciona en el resto del país? Sí, es muy complejo. Sí, esta parte de tratar de ser más estructurados, ordenados, de no hablar, de no ver, de no tocar, de no hacer. Aquí en la curtiduría es todo lo contrario. Yo creo que lo primero que hace la curtiduría es acercar las herramientas para poder analizar el contexto. Primero el inmediato y después, digamos, el que sigue, ¿no? Sobre qué es lo que está pasando en este estado, en este país. Demián Flores es un pintor y escultor nacido en Juchitán y artífice de la curtiduría. Podríamos decirle varias particularidades de él, pero ¿por qué no dejamos que sea su voz y la puesta en práctica de su arte en un ejercicio de improvisación lo que nos dé cuenta de nuestro personaje? En nuestros pueblos indígenas perduran usos y costumbres ancestrales que se arraigan a la vida cotidiana, en la vida de sus pobladores. Estos elementos culturales se han hecho tradición y están ligados a nuestras celebraciones religiosas o conmemoraciones cívicas. Pero hay otras que nacen del alma de las personas, de la voluntad más íntima, ¿acaso de una herencia misteriosa ancestral? Ya el fraile Bartolomé de las Casas dijo en una de sus crónicas sobre los habitantes del Nuevo Mundo: son simples, sin malicia, llenos de amor para los suyos, carentes de cualquier ambición terrenal.
¿Acaso algo de aquellos antiguos habitantes de Mesoamérica ha llegado hasta nuestros contemporáneos y se refleja en esos humildes actos de profunda generosidad, llena de desinterés, casi biológico, que de las casas otorgaba a los indígenas del México prehispánico? Con ese mismo espíritu, abrí en 2006 las puertas de un espacio cultural independiente conocido como La Curtiduría, surgida del fragor de la lucha social que se vivió en la ciudad de Oaxaca ese año. El drama y las tragedias despertaron una verdadera necesidad estética y colectiva. El 2006 fue muy especial para toda la sociedad. Yo creo que todos de una u otra manera participamos. Tuvimos acciones que en su momento creo fueron determinantes, como hicimos una pinta en el Zócalo, donde dentro del clima de enrarecimiento que se vivía, pues nosotros tomamos una postura clara con respecto al movimiento. Y me acuerdo que en ese momento hicimos unas mantas que acompañaron la marcha que hizo la APO a la Ciudad de México. Esa acción, digamos, yo creo que fue uno de los momentos claves dentro de la sociedad, digamos, civil, ¿no? Que hace una acción ya mucho más definitoria. Y yo, bueno, en ese momento sí tuve que salir a la Ciudad de México por amenazas, ¿no? Y los jóvenes tuvieron que tomar el lugar y crear sus propias dinámicas, ¿no? Ya no tras la figura de una persona o con el pensamiento de alguien definido, sino más bien que fueran los propios jóvenes quienes crearan las dinámicas. Y creo que eso fue lo que vino, después de mi partida, a darle mucho a la curtiduría como un espacio, pues, de autogestión, de autosuficiencia y como ciertas autonomías, pues, que creo que permite justo ser también un reflejo, pues, de cómo están organizadas también las propias comunidades aquí, ¿no? Entonces aquí se trabaja mucho a partir de eso, de una especie como de tequio artístico, y que creo que eso vino a hacerle bien también al lugar. Así lo vivimos en Oaxaca, donde el tequio se reafirma como una costumbre entre sus pobladores. Es el desprendimiento de algún bien propio para el beneficio de la comunidad. Es el apoyo solidario que los habitantes ofrecen a alguien de su pueblo en estado de necesidad. Otro ejemplo es lo que Jaime Martínez Luna y Floriberto Díaz han definido como comunalidad, cuyo significado busca dignificar la cosmovisión de los pueblos originarios y se convierte en una contundente posición ideológica ante el mundo globalizado. La comunalidad es un pensamiento vivo que nace y se expresa en la práctica cotidiana de las costumbres indígenas. Menciono lo anterior porque en nuestros días existen diversas iniciativas afincadas en el bien común. El ejemplo más claro y digno es el del artista Francisco Toledo, que con su inagotable generosidad nos ha dado un ejemplo de la simbiosis entre el saber espiritual y el sentido humanista. Su enseñanza directa es reinventar al ser humano como parte indisoluble de su comunidad. Es esta la realidad a la que aspiramos en un acto comprometido con la vida, pero también como acción política en su más pura acepción, la de devolver a la sociedad algo mucho de lo que le ha proporcionado. Más allá de hacer artistas, en el sentido más actual de la palabra, nosotros hacemos gente más bien que piensa, ¿no? Y entienda el arte justo desde una categoría del pensamiento, desde un lugar de reflexión. Y entonces los jóvenes, cuando salen de aquí, pues salen con todas las herramientas para ser artistas si lo desean, pero en realidad salen más bien entendiendo al arte desde ese lugar. Y entonces el mundo, y creo que el panorama, el horizonte se abre y se entiende que por ejemplo, las acciones como puede ser la misma curtiduría son acciones artísticas, ¿no? En el taller de grabado nos encontramos al colectivo Tlacolulocos, representado aquí por Darío Canul y Cosijoesa Eliazar,
La plástica, la calle, el arte y el video se conjugan en este par. Rijosos jóvenes, orgullosos de su estirpe, nos hablan en dupla de su experiencia dentro de las clínicas de especialización en arte contemporáneo, proyecto estrella de la curtiduría. La curtiduría adquirí como un proceso como un poquito más de pensamiento crítico, ¿no? De comprender el por qué, para qué. Entonces, a partir de eso comenzamos como con ese proyecto y con ya líneas específicas de cómo íbamos a trabajar. Nuestro trabajo tiene que ver mucho con la crítica a la tradición. Para nosotros es importante no transgredir, sino repensar las tradiciones, ¿no? Repensarlas y adaptarlas a cómo somos nosotros, ¿no? Porque somos otras generaciones. Entonces nosotros lo que hacemos es criticar la forma en la cual somos representados como oaxaqueños o como indios bonitos, ¿no? Y tratamos de pues, sacar el otro discurso, ¿no? Que es el indio enojado, el indio al que no quieren ver, ¿no? El indio que si no es Galaguetza se le veta de todos los lugares. Que obviamente te digo, tenemos un contexto súper turístico, entonces la mayoría de cosas se convierte en un libertinaje turístico, ¿no? Entonces todo se hace pensando en lo que va a comprar el turista y no se hace pensando en lo que yo como pueblo quiero expresar. Este 2016, la curtiduría cumple 10 años de haberse fundado. Hace 6 se constituyó en asociación civil con el fin de formalizarse y responder de mejor manera al interés de jóvenes oaxaqueños. A través de programas de educación, formación y producción en el campo de las artes visuales. Consideramos que el programa de clínicas de especialización en arte contemporáneo, el SEACO, es uno de nuestros mayores aciertos, profesionalizar las prácticas y acciones artísticas y a la par, actualizar los contenidos teóricos y formales de los participantes. Fue abrir el conocimiento para crear lugares comunes de afectividad y solidaridad y con ello, hacer visible lo invisible. Estamos en el taller TAGA de la curtiduría, donde hay taller de grabado, hay taller de litografía, hay taller de serigrafía y la litografía es una técnica muy antigua que se trabaja sobre piedras de mármol y la litografía es una técnica como si estuvieras dibujando sobre una hoja. Irving Martínez me enseña a grabar, a hacer grabados. Yo no sé dibujar ni la O, pero hago el intento. Ayúdame, maestro. Ven, ayúdame, hazle algunas rayas. ¿Qué hacemos? No sé. Esto era como un animal con una cola larga. O eso intentaba. ¿Era cómo? Como un animal con una cola larga. Por fortuna, Demián llega en auxilio de nuestra urgencia, a la vez técnica, a la vez creativa. Mi maestro parece sacado de un cuento de alquimistas. Ácido, agua, limpieza, tiempo, paciencia, cuidar que la grasa no lastime al dibujo. La tinta se corre, hay que detenerla. Papel, impresión, tinta, una y otra vez. El grabado sorprende, no es el dibujo original, es otro. De ahí la expertise del artista. Se amalgaman aquí trabajo, imaginación, ciencia y magia, y el grabado aparece. ¿Cómo es que un artista puede generosamente compartirse con la sociedad que lo consume?
Cada uno de nuestros personajes nos lo platica. Ellos, muchos, aunque jóvenes, estuvieron en las calles cuando la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca, o APO por sus siglas, las tomó por sorpresa. En aquellos días de 2006, los maestros de la sección 22 lograron aglutinar en sus demandas muchas demandas añejas de la sociedad oaxaqueña y mexicana. En aquel entonces, las barricadas que erigieron los maestros fueron derribadas y desalojadas violentamente. 10 años después, el centro está tomado por los maestros. La Raíz Doble hace votos porque sea el diálogo y no los golpes el que nos ayude a construir la esperanza. México, usted y yo nos lo merecemos. Vamos a hablar de la esperanza. Tlaxcamati Miak. Boom.